Hola, bona tarda i bueno, benvinguts a la segona sessió d'aquest curs eh, sobre el futur i, i de l'energia i dels canvis i les evolucions que haurem de patir durant els propers anys. A la sessió de la setmana passada vam estar benvinguts a la segona sessió d'aquest curs eh, sobre el futur de l'energia i dels canvis i les solucions que haurem de patir durant els mm. propers anys. Tinc un problema perquè jo sento, eh? em sento d'haver fet això, però és que me sentia a mi mateix i <laughs> és molt incòmode perquè a més a més me sentia en bueno, en qualsevol cas, eh, la setmana passada vam estar discutint sobre eh, les dificultats, els límits als que estem arribant en la producció d'hidrocarburs i com d'aquests han arribat. Oi, Vale, sí, efectivamente. <laughs> Voy a volver a comenzar, me sabe mal. ¿eh? Bueno, buenas tardes. Eh, lo siento porque he empezado en catalán y además tenía un pequeño problema de acoplamiento con, con la señal de streaming. Eh, bueno, bienvenidos a la segunda lección del curso sobre pues, el futuro de la energía y los cambios que sufriremos durante, durante los próximos años. Eh, la semana pasada estuvimos discutiendo acerca de eh, los problemas que tenemos con los hidrocarburos líquidos y en general con los combustibles fósiles del uranio que ya están llegando a sus máximos de producción, que de hecho en el caso del petróleo ya lo han superado, y todos los problemas de escasez que van a conllevar en general de materias primas. Y eh, el tema de esta semana se va a centrar fundamentalmente en eh, lo que está dentro del paquete que se ofrece como el Green New Deal. Este cambio hacia un nuevo pacto verde, una manera de hacer una transición en nuestra economía y en nuestra sociedad hacia eh, una descarbonización con el objetivo de bueno, luchar contra la emergencia climática. El foco se pone en el hecho de que tenemos que emitir menos CO2, lo cual obviamente es importante, pero se deja un poco de lado el problema de que ya tenemos la crisis energética. Asociada a la escasez de combustibles fósiles de uranio eh, delante de nosotros, lo cual bueno pues es versamente la mitad del problema. Y además de cierta manera lo que se está haciendo es exagerar el potencial de las fuentes renovables o de algunas otras soluciones técnicas que se proponen. Para dar a entender que va a ser muy fácil hacer la sustitución tecnológica de unas por otras. Y bueno, pues aquí vamos a ver que realmente esto no es así, que hay muchas dificultades, muchos problemas, muchas limitaciones y que el modelo que se pretende, sobre todo si lo que se pretende es mantener un modelo económico basado en el crecimiento, pues no tiene demasiado sentido. Empiezo ya, por tanto, con los contenidos propiamente dichos de hoy y voy a empezar discutiendo sobre eh, lo que es la transición a las fuentes de energía renovables. Eh, nosotros sabemos, porque esto ya se discutió en la COP25, la que al final tuvo lugar en Madrid, que para compensar las caídas que vienen, eh, más caídas, bueno, por una parte, las caídas que vienen asociadas al declive del petróleo y de las otras fuentes de energía no renovables, pero además para poder luchar de manera efectiva contra el cambio climático, tendríamos que aumentar la cantidad de potencia renovable a un ritmo del 10% anual durante los próximos 20 años. Eh, bueno, esto evidentemente es un reto de grandes dimensiones, porque esto implicaría que básicamente cada siete años se tendría que aplicar la cantidad de energía que se está produciendo y de forma renovable, y por tanto, bueno, pues es, es evidente que se trata de un, de un reto de, de grandes proporciones. Lo que realmente se discute cuando se habla de la transición renovable, bueno, se, estas cosas se comentaban hace algunos años, pero ahora han dejado de comentarse. Realmente se discuten es que las fuentes de energías renovables, aunque evidentemente tiene una gran potencialidad y aunque evidentemente pues nos pueden dar eh, muchísima energía, tampoco son la panacea, tampoco son eh, digamos pues eh, lo que va a conseguir que, que consigamos todo, ¿no? Entonces, eh, tienen una serie de limitaciones que realmente se discuten y las principales limitaciones que tienen es que hay un potencial máximo, y una cantidad máxima de energía que se puede extraer de las fuentes de, de las, bueno, los sistemas de captación de energía renovable. Tienen un retorno energético que no siempre es siempre suficiente cuando uno mira el balance entre la energía que se ha empleado para eh, poner en marcha estos sistemas y la que al final acaban retornando, pues no siempre este, este ratio, este balance, pues es lo suficientemente bueno como para que estas fuentes de energía se puedan utilizar para, hacer, para mantener una sociedad estructurada como la nuestra. Por otra parte, tiene una dependencia sensible de las energías fósiles, y esto es un problema bastante grave porque todas las operaciones que hay actualmente pues, de instalación y de mantenimiento de fuentes de energías renovables eh, se basan en disponer de grandes cantidades de energía fósil. Luego tienen problemas de rentabilidad económica, no siempre son económicamente rentables. Y por último, tienen el problema de que lo que se está discutiendo hoy en día está fundamentalmente dirigido a la electrificación, es decir, a aumentar la cantidad de energía eléctrica que se produce, aunque esto no sea siempre lo que uno necesita. Entrando un poco más en el detalle, si discutimos a nivel del potencial máximo, nos encontramos que empezando por la hidroelectricidad, que es la parte de la fuerza hidráulica, se trata de una fuente de energía que ya está muy explotada. Y curiosamente, además, cuando se habla de renovables, se discute muy poquito de la fuerza, de la fuerza hidráulica, del de agua almacenada en empresas y pantanos o simplemente haciendo gira alguna turbina en algún curso de un río. Eh, y se habla poco porque a nivel de Europa y en general los países eh, occidentales ya está muy explotada. Tiene poco potencial adicional. Hubo un tiempo en el que se habló mucho de que se podría conseguir. Eh, aumentar la cantidad de energía poniendo lo que se llamaba micro y mini hidráulica, pero ya se ha visto que la potencia adicional que podían añadir era muy pequeñito y es una idea que está descartada porque además tenemos costes en relación a la ganancia energética muy, muy elevados y eh, realmente donde queda potencial por, por explotar a nivel del mundo es fundamentalmente pues, fuera de Europa, eh, sobre todo pues, en África, eh, en algunas zonas de Sudamérica y algunas zonas de Asia en el año 2015, eh, la, la hidroelectricidad representaba el 6,8% de la energía primaria mundial. y eh, uno puede pensar que en el futuro, pues con todos los proyectos de ampliación que están planteados, se podría llegar quizá al 10% de toda la energía que se consume, de toda la energía primaria que se consume hoy en día a través de energía hidroeléctrica. Con lo cual, bueno, pues es una cantidad que no es pequeña. Al final, el potencial de las fuentes de energía renovables no es pequeño, pero tampoco es infinito. Si vamos a mirar la eólica, en esto hay bastante controversia. Desde hace muchos años hay algunos autores que dicen que se puede conseguir a través de la eh, energía eólica producir fácilmente, pues, como el doble, el triple o incluso mucho más de toda la energía que se consume hoy en día en el mundo. Sin embargo, bueno, pues hay dos autores que ya desde hace unos años se introdujeron un concepto bastante interesante, que es el concepto de cuál es la disipación de la capa límite de la atmósfera, es decir, al final, cuánta energía está disponible en la zona que está en contacto con la atmósfera. Digamos que la atmósfera tiene como dos, tiene como dos grandes capas, dos grandes zonas, una que sería pues, la, la atmósfera interior, que es en la que digamos la, los átomos y las moléculas de los gases que intervienen en la atmósfera pues eh, simplemente interactúan con ellos y no notan la presencia de ninguna superficie sólida. Luego hay una zona de adaptación al rozamiento con superficies sólidas y en particular pues, con la superficie terrestre y con todas las, todo lo que pudiéramos poner sobre ella incluyendo los aerogeneradores y a esta zona en la que digamos los vientos dominantes se adaptan a la necesidad de ajustarse a las condiciones de contorno que marcan estas superficies, a esta zona se llama la capa límite. La energía que podemos extraer la podemos extraer de la capa límite de la atmósfera porque siempre estaremos hablando de que habrá una superficie de contacto entre el aire y una superficie sólida. Y cuando uno tiene esto en cuenta, se da cuenta de que de toda la energía que contiene la atmósfera realmente solo podemos acceder a una fracción de ella. Y además es inútil hacer aerogeneradores más altos porque lo único que hacemos es ir levantando la capa límite. Y es lo mismo, por ejemplo, que hace una montaña. ¿no? La capa límite al final lo que hace es estar a una cierta distancia de las superficies sólidas. Con lo cual, esto fue introducido este concepto de, de que lo que se tiene que admirar es la disponibilidad de energía de la capa límite. Fue introducido hace 10 años en un artículo seminal del grupo de, de Carlos de Castro, eh, el grupo de, de, de energía, economía y dinámica de sistemas de la Universidad de Valladolid, y es una, una aproximación metodológica que por una parte incluía el estudio de la capa límite y por otra parte incluía eh, lo que se llama una aproximación bottom-up, es decir, miramos vamos a ver cuánta energía se podía conseguir a base de eh, ir poniendo generadores y qué impacto tenían sobre, sobre la cantidad de energía disponible. Eh, que de hecho ahora es, es, es prácticamente el estándar. ¿no? Ahora no hay ningún investigador serio que no se plantee hacer una aproximación de este estilo para evaluar el potencial eólico. Y esto es muy importante porque se ha podido comprobar que si no tiene en cuenta este efecto, eh, la cantidad de energía disponible es limitada, entre otras cosas, porque cuando uno empieza a instalar grandes cantidades de aerogeneradores, la energía que se absorbe en un sitio deja de estar disponible en otros sitios de, de, la, de la atmósfera baja, de la capa límite, y esto implica que al final el potencial no es ilimitado, no, no es una cuestión de sumar todos los vientos porque al final no representan más que el mismo curso de, de circulación. De hecho, hay un artículo muy reciente este mismo año del Gerhund Center de, de Alemania en el cual muestran que el aumento de aerogeneradores, de aerogeneradores en el Mar del Norte ha hecho disminuir el potencial eónico de zonas uh, limítrofes a distancias que van desde las decenas e incluso los centenares de kilómetros de distancia. Bueno, pues este es al final la, la situación que tenemos. No, el, 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 digamos, la circulación del viento pues forma un todo y no, uno no puede aislar una parte del resto, con lo cual al final pues hay un potencial máximo disponible que es el que es. Y de acuerdo pues con los trabajos iniciales de Carlos de Castro, pues este potencial se situaría alrededor de un teravatio de potencia media equivalente a nuestro consumo de energía, lo cual sería como el 6% de toda la energía que se está consumiendo hoy en el día en el mundo. Algunos autores lo cifran en cantidades un poco más grandes, otros un poco más bajas. Pero estaría alrededor de esta cantidad. En el caso de la fotovoltaica, para algo semejante a lo que sucede en el caso de la eólica, también hay que hacer una aproximación que se llama bottom-up, es decir, ir viendo cuál es el impacto que tiene la acumulación de sistemas, porque también hay interacción entre ellos. Y luego hay una limitación de, en cuanto a qué terrenos están disponibles, cuál es su orientación preferida. La necesidad de contar con recursos, como por ejemplo el agua, para ir vintiendo las placas solares, tenéis que pensar que cada metro cuadrado de eh, placa fotovoltaica requiere un litro de agua para ser limpiada cada como mínimo tres meses porque cada tres meses hay una pérdida de potencia del 5% simplemente por la acumulación de polvo, esto suponiendo que no estamos en ambientes especialmente polvorientos ¿no? y además el agua que se utiliza tiene que ser un agua de especial calidad porque si no pues acaba rayando el metacrilato y eso también disminuye el potencial. De las placas, con lo cual, bueno, teniendo todo en cuenta, si no quiere mantener un buen potencial, necesita tener en cuenta toda esta interacción entre los materiales que se usan, las zonas en las que se ocupa, la necesidad de acceso al agua y otras cuestiones técnicas, como la insolación media, la orientación, etc. Y, bueno, de acuerdo con la evaluación que también hizo el grupo de Carlos de Castro en el año 2014, pues el potencial máximo de la fotovoltaica estaría entre 1,5 y 4,5 teravatios lo cual vendría a ser pues, como un potencial disponible de energía entre el 8% y el 26% de toda la energía que se está consumiendo hoy en día en el mundo. Si vamos a la solar de concentración, que es otra tecnología que además esta es menos sofisticada tecnológicamente y en principio pues podría ser un poco alternativa a la fotovoltaica, nos encontramos con el problema de que su densidad energética, la cantidad de superficie que ocupa por, eh, digamos, por cantidad de energía producida, es muy semejante a la fotovoltaica, con lo cual realmente incrementa la potencia de la fotovoltaica o pones la no pones fotovoltaica, pero al final eh, la cantidad de energía que vas a poder disponer es exactamente la misma. Con lo cual, bueno, pues tampoco cambia cuál es el potencial máximo de la fotovoltaica. Eh, digamos que habría un potencial solar. Y en cuanto al resto de fuentes de energías renovables, eh, aquí incluimos la geotérmica, la mareomotriz, la ontimotriz y la biomasa para la producción eléctrica, eh, tiene un potencial muy limitado a nivel de la Tierra. Hay que recordar, en todo caso, que hay una cantidad de biomasa que se utiliza de manera tradicional, eh, que es básicamente pues, la leña que se quema para calentarse en la, en la chimenea, que representa una cantidad de energía considerable alrededor del mundo, alrededor del 6% pero aquí estamos hablando esencialmente del de aprovechamiento para la producción de electricidad y nos encontramos que tiene un potencial muy limitado y que siempre lo tendrán, cantidades grandes de energía pero muy pequeñas comparadas con la energía primaria que se consume hoy en día en el mundo, menos del 1% y sin posibilidades de realmente llegar a más. Teniendo en cuenta el potencial de todas las fuentes de energías renovables que conocemos y todos los sistemas de explotación de energías renovables que conocemos, eh, en esto hay disparidades según los autores, algunos autores... Cifran esta cantidad de energía máxima que se puede producir, pues en el 200, el 300, incluso hace poco ha salido un informe que lo cifraba en el 10.000% de la cantidad de energía que, que estamos consumiendo hoy en día. Yo, en eso, bueno, mirando los artículos y entendiendo también pues, la física que está detrás y pues que se respeten cuestiones claves como la conservación de la energía y la conservación del momento lineal, eh, creo que el límite está bastante más abajo. Y bueno, yo siempre cito pues, la cantidad de entre un 30 y un 40% de la cantidad de energía que se está consumiendo hoy en día, incluso siendo muy optimistas y suponiendo que hubiera una gran cooperación internacional y que las cosas se hicieran de la mejor manera posible, eh, pues se puede llegar incluso a lo mejor a, como mucho, mucho a un 50% de la energía primaria que se está consumiendo hoy en día. Por lo tanto, una transición a las fuentes de energías renovables en estos modelos de explotación que se está hablando, que están dirigidos a la producción de electricidad. Implica un descenso energético, implicará pues, una disminución de la cantidad de energía disponible. Pero aún así estamos hablando de cantidades de energía absolutamente grandiosas, ¿eh? estamos hablando de muchísima energía, porque hoy en día se consume muchísima energía y no tenemos que olvidar que la mayor parte de la energía se malgasta porque tiene un sentido económico hacerlo. Por tanto, una situación de adaptación a, a un descenso energético considerable, a una tercera parte de lo que consumimos ahora, o la mitad de lo que consumimos ahora, no tiene por qué necesariamente implicar. Eh, un descenso del, del nivel de vida, de la calidad de vida, eh, pero sí que evidentemente implica un descenso, un cambio más bien del el, el modo de vida, ¿no? de la manera de hacer las cosas. Eh, lo que sucede entre otras cosas es que este cambio implicaría una incompatibilidad con el actual sistema económico que se orienta hacia el crecimiento, porque además hay una cosa que tienen claros todos los autores que hablan, de la transición renovable y es que por más grande que tu cifres el potencial de las renovables sabes que es finito es decir llega un momento que llegas a la capacidad máxima de lo que se puede explotar de la cantidad de energía que recibe el planeta del sol y lo que puedas aprovechar térmicamente y de mareas eh, y a partir de ahí pues ya está no hay más ¿no? entonces siempre llegas a un momento que tendrás que estacionar tendrás que llegar a un momento en el que la energía ya no podrá crecer más la cantidad de energía que estás consumiendo eh, pero claro, cuando uno empieza a mirar otros aspectos, la situación empieza a complicarse un poquito más, porque hasta ahora solamente hemos mirado cuál es el potencial máximo de energía generada o generable por el sistema de captación. Eh, si entramos ahora en lo que se llama la tasa de retorno energético, este balance energético, la tasa de retorno energético es la ratio, la, la relación que hay entre la energía producida por un sistema de generación de energía, el que sea, y se divide por la cantidad de energía que se consume para, en todas las etapas de su vida útil. ¿vale? Pues, eh, tanto en lo que es la preparación de los materiales, su instalación, su mantenimiento y eventualmente su desmantelamiento. O sea que hacemos el cociente entre toda la energía que produce en su vida útil, dividido por toda la energía que se consume para haber puesto en marcha ahí, eh, este sistema y mantenerlo. Y esto nos da la tasa de retorno energético. De acuerdo con los estudios de Charles Hall, que es un profesor ya jubilado americano que se dedicó a estudiar pues, cuáles eh, los balances más adecuados para poder mantener una sociedad estructurada, la media de la tasa de retorno energético de las fuentes de energía que abastecen una sociedad industrial, una sociedad eh, digamos, eh, organizada, tiene que estar por encima de 10. Tiene que haber una ganancia de energía muy superior al consumo de energía. Porque pensemos que la, eh, la producción de energía es algo instrumental. Es decir, producimos energía con la intención de aprovecharla para nuestros usos sociales. La producción de energía por la producción de energía no es un fin en sí mismo. Nosotros lo que queremos es tener esta energía pues, para mantener nuestras infraestructuras, para tener hospitales, para tener colegios, ¿no? para tener un sistema de salud, tener carreteras, etcétera, etcétera. Todas las cuales cosas consumen energía. Entonces, al final, tiene que haber una ganancia de energía muy superior a la que se consume en la mera producción de la energía. Y aquí nos encontramos que hay una fuente en particular, un sistema de captación de energía renovable en particular, que tiene una tasa muy baja, que estaría en torno al 2. Es decir, que por cada unidad de energía que se invierte se ganan solamente 2 o dos y media unidades de energía a lo largo de su vida útil, que puede parecer que es un balance todavía interesante, todavía mucho, pero que está por debajo del límite de lo que uno necesita para poder mantener una sociedad estructurada. Y es el caso de la fotovoltaica, la cual cosa es desafortunada, teniendo en cuenta que es de todas las fuentes de energía, os acordáis, la que tiene mayor potencial, ¿no? que podría llegar a cubrir hasta el 26% de toda la energía que se consume hoy en día. Lo que quiere decir que la fotovoltaica se puede utilizar, pero de manera moderada. No podemos basar nuestra sociedad en ella, con lo cual el potencial energético renovable es real con lo que podemos contar es todavía más bajo que el que comentaba yo antes. Pero es que además no tenemos en cuenta que los sistemas de captación de energía renovable que estamos instalando son sistemas que primero que no son renovables porque son máquinas que hay que montar y eventualmente cuando llegue al final de su vida útil desmantelar y volver a montar otras. Y además todos estos sistemas utilizan grandes cantidades de energía fósil. ¿no? Eh, sobre todo pues una presa hidroeléctrica o un aerogenerador son instalaciones de industria pesada. ¿no? Aquí hay grandes cantidades de hormigón. El hormigón se hace calcinando roca utilizando gas natural, eh, que además es hormigón armado, con lo cual el acero que tenemos dentro de, de este hormigón pues, se ha hecho utilizando carbón de coque, además es necesario utilizarlo para poder hacer el acero. Eh, esto se habrá transportado al sitio donde se va a instalar. Utilizando grandes camiones que funcionan con diésel, se pondrá en su sitio y puedes utilizar uvas que funcionan con diésel, eternos habrás planado con excavadoras y aplanadoras que funcionan con diésel, etcétera, etcétera. ¿no? Incluso en el caso de la fotovoltaica, que es la, el sistema, la instalación de la fotovoltaica se puede hacer de una manera más manual y no se requiere tanta cantidad de energía fósil. Es pues cierto si pues tenemos en cuenta que para hacer los paneles solares se utilizan grandes cantidades de, de, de calor, sobre todo, y ahora para el principal productor de placas fotovoltaicas, prácticamente el único del mundo, es China que consigue estas grandes cantidades de energía para cocinar las placas fotovoltaicas con carbón, y además incluso para hacer la instalación de los parques de fotovoltaicos, pues hay que hacer una explanación de terreno utilizando evidentemente pues excavadoras, aplanadoras que funcionan con diésel, hay que hacer catas, hay que poner inversores, hay que poner eh, transmadores, hay que hacer todas las instalaciones, todo lo cual lleva se utiliza un combustible fósil para hacerlo. Entonces, el, una pregunta que es absolutamente legítimo hacerse es: ¿podríamos instalar y mantener todos estos sistemas si no tuviéramos combustibles fósiles al alcance? Nunca se ha dado el caso de que se tenga un sistema de producción de energía renovable funcionando, eh, de los que los modernos digamos, funcionando eh, con energía producida por sistemas renovables. Esto no es verdad, esto no ha pasado. Con lo cual, se plantea la duda de si realmente esto se podría hacer. O incluso si esto fuera factible de hacerse, ¿cuál sería el rendimiento energético? No sería esa tasa de rendimiento energético de la que hablaba antes? Que utilizando pues, fuentes de energía menos, eh, menos adecuadas para las tareas que se quieren hacer, podría disminuir y nos podríamos encontrar de nuevo con un problema de inviabilidad en algunos de los sistemas que con los fósiles son viables, pero sin ellos podrían dejar de ser. Esto es una pregunta que, de he hecho, además no está respondida pero los índices apuntan a que, bueno, que va a ser bastante difícil ¿no? y tengamos en cuenta que cualquier instalación renovable pues, tiene una vida útil, que en el caso de los parques fotovoltaicos o de los parques eólicos eh, está alrededor de los 30 años y no se tienen que sustituir, con lo cual bueno, pues nos encontramos que a lo mejor ahora instalaríamos un montón de estos sistemas para luego no ser capaces de reemplazarlos al final de su vida útil. Ahí está la cuestión también del rendimiento económico. La grapa de más energías renovables es que tiene un rendimiento económico en general bastante bajo. ¿no? Hay algunos sitios donde el rendimiento es más alto, pero luego pues, están dando otros emplazamientos que dan un rendimiento bastante, bastante más bajo. Y si tenemos, por ejemplo, el caso de, una, de un sistema de captación de energía renovable que tiene una tasa de retorno energético de 2, ¿no? que ganas 2 unidades de energía por cada unidad de energía que tú inviertes en una instalación que dure 30 años, esto supondría es una rentabilidad energética inferior al 2% anual, con lo cual la rentabilidad económica sería todavía más pequeña, porque hay otros costes añadidos financieros. El hecho es que, contabilizando todos los costes los energéticos, en las instalaciones renovables, realmente pasas de, de un 30% un, por encima del 5% anual, incluso las mejores. ¿eh? y los tiempos de recuperación de la inversión inicial pues generalmente están por encima de los cinco años. Estos son unos valores muy malos para lo que es estila en la industria en general, ¿no? Una inversión que requiera un tiempo de recuperación superior a cinco años y un rendimiento inferior al 5% anual pues se considera una mala inversión en general. Por lo tanto, bueno, es difícil encontrar inversores que quieran invertir en algún tipo de sistemas. No, ahora tenemos toda la locura de los fondos de generation que no discutiré. Eh, pero en principio, bueno, pues esto siempre ha sido una gran limitación para el despliegue de masivo de las fuentes de energía renovables. Otra cosa es que, desde el punto de vista de su utilidad social, pues sería lógico que se inviertan estas fuentes de cara a preparar la, la transición, porque uno puede considerar que es la mejor inversión que uno puede hacer. Pero es difícil conseguir que esto se haga de manera privada porque no hay mucho dinero a ganar. Otro de los grandes problemas que tiene la transición renovable, tal y como se está planteando hoy en día, es que los sistemas renovables se están orientando a la producción de electricidad. Y esto tiene dos problemas en general en todos los países, pero en particular en el caso de España. El primer problema es que la electricidad representa un poco más del 20% de toda la energía final consumida en España. Esto ha ido variando un poquito con los años, también con el descenso del consumo de energía en general. Ahora mismo se sitúa por encima del 23%. Pero tienes un problema de que tienes un casi 80% de la energía final que no es eléctrico Y de este 80%, pues hay una parte que seguramente con un esfuerzo se puede conseguir electrificar, pero hay una parte mayor que es difícil de electrificar. Incluso dentro de esto hay una parte que es de imposible la electrificación, y esto más reconocido, reconocido por los propios actores. ¿no? Lo cual es un problema, porque. Estamos, haciendo, estamos poniendo el foco en el tema de producir más electricidad como si esto fuera la solución al problema energético, sin darnos cuenta de que realmente la electricidad solamente es una fracción de todo el consumo de energía final. Y lo que hace falta es encontrar maneras o bien de aprovechar esta electricidad o bien de producir algo diferente de electricidad para poder satisfacer los usos energéticos que tenemos. Pero es que además, en el caso concreto de España, nos encontramos con un mercado que ya está saturado, por increíble que pueda parecer, teniendo en cuenta la subida de la factura de la luz. Pero en España hay 108 gigavatios, que en realidad son 110 de potencia eléctrica instalada, eh, que tiene que satisfacer pues, un consumo que el máximo fue en julio del 2008, que fue de 45 gigavatios y que entonces estaba alrededor de los 32 gigavatios de media de consumo y que ha ido cayendo desde entonces, como está esta gráfica, ¿no? cada vez se va consumiendo menos y menos electricidad. Y esto además es bastante lógico, porque en realidad la electricidad, a pesar de que es un vector energético con un alto valor añadido, no deja de ser su consumo subsidiario de la actividad económica en general. Entonces, eh, con el descenso de actividad económica, la crisis del 2008 ha disminuido en general el consumo de energía y particularmente el consumo de electricidad. O sea, la electricidad no es la energía que manda la sociedad y por eso también su penetración tampoco se ha incrementado. Entonces, resulta difícil imaginar que por el hecho de estar más y más sistemas de generación eléctrica renovable, uno va a conseguir mejorar la situación porque realmente el gran problema es que no sabemos cómo consumir más electricidad, particularmente para hacer lo que queremos hacer. La electrificación además tiene otros problemas que luego nos van a llevar al tema del hidrógeno, y es que a medida que uno va añadiendo sistemas renovables a gran escala, y esto es una cosa que ya se está empezando a comprobar, teniendo en cuenta todos los planes de gran despliegue de renovables, por ejemplo, acometidos en Alemania desde principios del siglo XXI, incluso en España, que tiene una gran cantidad también de sistemas renovables. Emergen dos problemas que están conectados, pero que, que son complementarios en realidad. El primer problema, que es el que se suele hablar más, es el de la intermitencia. ¿no? Por ejemplo, no siempre luce el sol, particularmente de noche no luce, pero luego, bueno, pues durante los días hay días más nubloso, nubosos, hay días más, más despejados y luego, bueno, lógicamente también va cambiando según las estaciones, la cantidad de insolación y no siempre sopla el viento. Y esto pues también tiene ciertos problemas, incluso a veces cuando el viento sopla muy fuerte... Eh, pues no se puede aprovechar la energía porque hay que poner el, el aerogenerador en vela porque si no se pueden romper las aspas, con lo cual pues hay una franja de vientos que se pueden aprovechar que no son todos. Entonces, bueno, esto nos da este problema de que la energía se produce de una manera discontinua, a veces se produce más y a veces se produce menos. ¿Cómo puedes compensar esto? Bueno, buscando sistemas de almacenamiento de energía, pero claro, cada sistema de almacenamiento implica pérdidas pues, de energía, implica más ineficiencia peor aprovechamiento. ¿no? Y otros problemas, que realmente está conectado con el anterior, es el de la inestabilidad. Y de este, curiosamente, se habla bastante menos, pero este es un problema bastante capital. Y es que cuando tú tienes un, muchos sistemas distribuidos en, sobre un gran territorio, que van entrando y saliendo, va, res, va resultando cada vez más difícil. Mantener la sincronía, eh, en lo que se llama sincronía de fase entre todos ellos. Sabéis que la electricidad que nosotros utilizamos, la corriente que se está utilizando, es corriente alterna, que tiene, en el caso de Europa, una frecuencia de 50 ciclos por segundo, 50 hercios. Y el gran problema que uno tiene cuando tiene una gran cantidad de sistemas de, de producción de electricidad que entran y salen y que además los tiene sobre una gran cantidad de territorios es que resulta muy difícil conseguir que todos ellos estén sincronizados, que la entrada y salida de estos sistemas se produzca realmente en fase. Y si se produce un problema de, de sincronía, puede ser bastante grave, porque al final lo que consigues es que hay una cancelación del potencial eléctrico, con lo cual no se transmite energía tras la red, pero esa energía va a algún lado y puede causar que explote algún generador, que se empiecen a quemar las líneas de, de corriente. Concretamente, el 8 de enero de este mismo año hubo un problema muy grave de una baja frecuencia, de una subfrecuencia que se origina en, en una cierta zona de Croacia. Que empezó a extenderse este problema, es un poco más repetitivo. Es decir, nos estamos encontrando en que las redes del este de Europa tienen tendencia a estar por debajo de la frecuencia de las redes de la, de la parte occidental de Europa. Y como consecuencia de este problema de inestabilidad que fue creciendo y se fue volviendo cada vez más peligroso, eh, en un momento dado el regulador europeo se vio obligado a cortar Europa en dos. Entonces cortó todos los puntos de acceso entre la Europa del Este y la Europa del, este, del Oeste para evitar que acabara reventando todo. Y es que además se hubiera reventado físicamente ¿no? y hubiera causado grandes averías. y y multitud de problemas se tuvieron que ¿eh? dividir las dos redes. Esto es una de las razones por las cuales hace unos años se hablaba muchísimo de que era importante para ganar estabilidad en la red y poder aprovechar mejor la energía renovable, eh, se hablaba de que lo que había que hacer era construir grandes autopistas de la electricidad que viven la electricidad de una a la otra. Ahora ya se ha comprobado que por culpa de lo que bueno, una persona que yo conozco le denomina efectos relativistas, porque efectivamente tiene que ver con la relatividad, ¿no? la dificultad de mantener la sincronicidad. Entre dos puntos bastante alejados, a partir de que uno supera los 600 kilómetros de distancia, resulta muy difícil conseguir mantener la estrella. Pues, eh, pues eh, nos encontramos con que, bueno, que ya no se hablan de estas grandes autopistas eléctricas, porque realmente ya se ha visto que esta no es la manera. Es decir, no podemos pensar en transmitir la energía eléctrica a grandes distancias, porque esto al final comporta pues, muchas dificultades. Hay que decir que el problema de la inestabilidad se podría compensar haciendo cambios en la propia red eléctrica. Es decir, hay sistemas. Que permiten ganar sincronía, que permiten recuperar esta sincronía. Lo que pasa es que, bueno, supone una inversión que no es pequeña y además se tiene que poner más de estos sistemas cuanto más energía eléctrica. Entonces, esto es las razones por las cuales, a pesar de que se habla mucho de vamos a producir más electricidad y vamos a procesar más electricidad, que en realidad, en el fondo, lo que se piensa es en el hidrógeno. Que ahora, ahora lo comentaremos en otro de un momento. En todo caso, una de las maneras de evitar los problemas asociados a las inestabilidades, al hecho de que tengan que entrar y salir sistemas continuamente, es intentar adecuar la demanda a la oferta, que es lo que ahora se está intentando en particular con la reforma eléctrica que en España, a partir del 1 de junio, que ha causado no tanta polémica porque hay determinadas horas a las cuales el precio de la electricidad se dispara y se multiplica por tres con respecto a las horas más bajas, y hay otras horas a las que es muy barato, pero que típicamente son de madrugada, ¿no? Entonces, lo que se está intentando es aplanar esta curva que veis aquí, que es lo que se llama la curva del pato, que esta curva representa cómo ha ido evolucionando, en el caso de California, bueno, esto es el caso de España directamente, el, eh, cómo ha ido evolucionando con el paso de los años eh, la demanda de electricidad. ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que vemos es que hay una serie de horas, las horas centrales del día en el cual el consumo eléctrico cae porque la gente pues, bueno está en sus domicilios y las industrias, pues hay una cantidad de industrias que funcionan y operan de una manera continua, pero otras que no. Y luego pues, se produce una gran crecida del consumo eléctrico a medida que la gente retorna a sus casas. Entonces, a partir de las 6 de la tarde, eh, típicamente pues, se empieza a observar un gran incremento del consumo eléctrico hasta pues, las 8, las 9 de la noche, que luego ya la gente pues a cenar y se va a la cama. Y digamos, consume menos electricidad porque a lo mejor están viendo la tele, pero el resto de la casa está apagada y no están utilizando electrodomésticos de o sea, gran consumo y luego ya pues, se van a dormir y el consumo eléctrico, pues lo cual, al nivel de base. ¿no? Entonces, con esta reforma lo que se está pretendiendo es que la curva pues, sea más plana, sea más, más constante, con lo cual cree menos problemas a la hora de, de abastecerla de manera renovable. Pero claro, lo que se está haciendo es coaccionar la demanda o intentar que la demanda pues digamos, eh, no se produzca. problemas es que al final, pues, los seres humanos no dejan de ser mamíferos diurnos, que tienen unos hábitos que son los que son, también en función de sus condiciones de vida. Y eso es difícil de cambiar. ¿no? Entonces, bueno, pues, al final lo que se hace es distribuir el coste de este esfuerzo de una manera, pues, digamos, poco equitativa. Hemos visto hasta aquí el problema de los sistemas de, de energía renovables, ¿no? y de hecho no los he analizado todos. En la, en la lección de la semana que viene discutiré el problema de los materiales. Eh, existen además otros sistemas de producción de energía eh, que ya no son realmente renovables, pero que se contemplan en los escenarios de transición hacia una descarbonización. Eh, y son bueno también tiene sus componentes de falsa solución. ¿no? Voy a empezar analizándolos ahora, empiezo por la descarbonización débil. Eh, esta es una opción sobre todo promovida por países que todavía tienen reservas significativas de carbón y es el caso en el Reino Unido. Lo que se ha propuesto es utilizar sistemas de captura y almacenamiento y ahora dicen también de utilización del carbón. De hecho, los escenarios del IPCC más eh, suben que estos sistemas se van a implantar de manera masiva. O sea, la mayoría de los escenarios del IPCC están asumiendo en sus curvas de evolución que se va a implantar este tipo de sistemas y que esto va a conseguir reducciones de hasta un de hasta 40%, de, bueno, del 40 o más de, la, de las emisiones de CO2, lo cual es un poco peligroso porque, en el fondo, están asumiendo que esta tecnología se va a implantar cuando, de hecho, es dudoso que se implante. La idea de estos sistemas de, de captura de carbono se basan en que bueno pues tú tienes una, una planta por ejemplo en la que se está quemando carbón puede ser para producir electricidad o bien para algún uso industrial existe todo un sistema que lo que hace es captura el CO2 que se emitiría normalmente por las chimeneas y este CO2 se inyecta en un reservorio subterráneo a una cierta profundidad y en principio se queda capturado allí ¿no? y entonces bueno pues de esta manera uno evita las emisiones de CO2 y puede utilizar el carbón de manera limpia. Lo ¿no? que hace es tener carbón blanco o, o, o limpio, como se dice a veces. Este sistema tiene dos problemas. Uno de los problemas es que ya hemos llegado al máximo de producción de carbón, como discutimos la semana pasada, con lo cual tampoco parece que esto vaya a ser una gran solución porque la cantidad de carbón disponible va dis disminuyendo. Eh, y luego tiene un coste energético que es muy elevado es decir a medida que uno va inyectando un gas a presión en un, en un reservorio la cantidad de energía que uno tiene que emplear para inyectar todavía más gas es más alta y de hecho eh, esta energía que se necesita diverge exponencialmente con la presión la mayor presión pues cada vez se necesita más y más energía y además de una manera exponencialmente rápida ¿no? con lo cual bueno pues implica que hay una pérdida energética es decir tú el, el aprovechamiento de este carbón está renunciando a una cantidad de energía que típicamente oscila entre el 25 y el 50% de, de la energía que se aprovecharía si no, si no hubiera estos sistemas de, de inyección de, de CO2 en profundidad. Con agravante además de que en cualquier momento, si se produce un terremoto, la presión es excesiva, se puede producir una grieta y todo el CO2 se escapa, con lo cual realmente al final no has hecho nada, no, no has producido energía para nada, con lo cual en la práctica este sistema no se va a implementar. Esto es absurdo y no se va a hacer, no es que no se va a hacer porque... Siempre va a ser forzosamente económico porque termodinámicamente no tiene ningún sentido. Está por otra parte el tema de las quimeras nucleares. ¿no? Sabemos que hay un problema con la producción de uranio, sabemos que la producción de uranio ha llegado al máximo y ha empezado al declive, esto también lo enseñamos la semana pasada. Eh, pero a pesar de esto, bueno, pues, quienes proponen que la energía nuclear es una solución al problema de eh, las emisiones de CO2 nos dicen que es una energía limpia y prácticamente inagotable. ¿no? Pero como hemos mostrado ya la semana pasada, pues en principio esperábamos que se pasase el pico de producción de uranio. Ya se ha pasado, de hecho, fue en 2016 y ahora la producción de uranio empieza a declinar. Eh, los recursos que hay aquí, incluso con asumiendo por los recursos que se suelen hacer en los diversos eh, análisis de los recursos de, de uranio, pues se encuentra que igualmente habría un declive. En todo caso, como digo, ya está pasando. O sea, ya estoy, estos son estudios un poco antiguos, esto ya, ya no tiene sentido ni planteárselo porque ya estamos en proceso de retroceso. Y, de hecho, hay una cosa que es muy interesante es que el 16% de todo el uranio que se consume hoy en día proviene de, de stocks, proviene de uranio que fue extraído en, en décadas anteriores, pero que no se consumía. Y, fundamentalmente, esto viene de armas nucleares desmanteladas. ¿no? Un, un programa que se llamaba Megatons to megawatts por el cual pues, los misiles rusos desmantelados se aprovechaba el uranio para ser consumido en centrales nucleares americanas y, de hecho, de Estados Unidos, quiero decir. Y, de hecho, el 50% de la electricidad se produjo así durante 20 años. ¿no? Esto fue desde el año eh, 1987 hasta el año 2007, si recuerdo bien. Eh, ahora sigue pasando lo mismo, que sigue siendo el 16% que se tiene que consumir de uranio. Esto anteriormente, ahora cada, cada país ya pues, lo busca de dónde lo puede sacar. Eh, el tema del reaprovechamiento, el reprocesamiento de las barras de uranio ya usadas, es un proceso caro y es un proceso peligroso y es un proceso más que solo se puede hacer una vez. Entonces eh, la, la gran opción para mantener los reactores nucleares de fisión en marcha o la idea de la nuclear de fisión son lo que se llaman los reactores de productores o reactores de neutrones rápidos. Este tipo de reactores en principio podrían funcionar con combustibles diferentes a uranio que son menos escasos como por ejemplo el torio e incluso se podrían reaprovechar se aprovechar eh, residuos radiactivos de alta actividad, rectínidos que se producen en las reacciones nucleares habituales y de alguna manera hacerlos desaparecer, consumirlos. Este tipo de reactores, como digo, tienen dos problemas. Y además es un tipo de reactor que, contrariamente, lo que a veces se dice, se lleva experimentando con él, se lleva trabajando con él desde hace casi 80 años. Esto no acaba de llegar precisamente. ¿no? Entonces, el primer problema que tienen estos reactores es que el tipo de reacciones nucleares que tienen son reacciones nucleares casi críticas. ¿Qué quiero decir con esto? En un reactor nuclear de fisión, ¿no? de, de romper núcleos, eh, ¿no? que son los habituales los que, los que tenemos actualmente, lo que se hace es coger se un grande de uranio, lo que se hace se parte en dos eh, por la emisión de neutrones, y esta reacción pues, se controla y pues, pues, esto produce calor, que sirve para hacer hervir una, una caldera de agua que esta luego genera vapor, que gira, hace girar la turbina y así se genera electricidad. Eh, este tipo de, de reactores, los convencionales, eh, los neutrones que utilizan son neutrones térmicos, son neutrones lentos, la cantidad de uranio que hay es pequeña, es por debajo de la masa crítica, eh, representa a lo mejor un 5%, la cantidad de, de uranio radiactivo uranio físico, pues puede representar un 5% de todo la, el uranio que hay en la barra de uranio, la barra de combustible. Y este tipo de reactores, lo peor que puede pasar en caso de un grave accidente es que se funda el núcleo. Y ya está. Entonces tenemos incidentes graves como el de Chernobyl o el de, el de Fukushima, pero ya está. O sea, lo que se defunde el núcleo no pega más, se genera una especie de lava radiactiva, que luego es muy difícil de limpiar. De hecho, ahí estamos todavía intentando limpiarlo, pero la cosa no va más allá. En el caso de los reactores eh, reproductores, los reactores de neutrones rápidos, es que ahí tenemos concentraciones de combustible radiactivo que son mucho mayores que. En, en, en el caso de los reactores de fisión convencional, con neutrones mucho más rápidos y está siempre al borde de la criticalidad. Entonces, si llegas a tener una reacción crítica, eso es lo que se llama una explosión termonuclear, es decir, una bomba atómica. Entonces, el gran problema de, de estos reactores es que un pequeño error, un accidente tipo Chernobyl, implicaría hacer algo parecido a tirar una bomba atómica encima de grandes dimensiones allá donde estuviera, donde estuviera la central. Este es un pequeño problema que tienen. Luego otro problema que es muy habitual en este tipo de reactores es que suelen tener problemas con el circuito del refrigerante moderador. En ¿no? este tipo de reactores, por las temperaturas que tienen y la cantidad de neutrones que se producen, no se utiliza agua para hacer la moderación y la refrigeración, sino que se utilizan sales fundidas, que son fuertemente corrosivas, con lo cual entre la radiactividad y, y la temperatura la que están las sales y su carácter corrosivo, pues suelen generar muchos problemas de, de fuga del de refrigerante moderador. Y este problema pues, nunca ha sido resuelto ¿no? y se va estudiando como 80 años. Bueno, digamos que los pilos son del año 47, o sea que bueno, todavía no son 80, serían 74 años. Eh, pues eso, no se ha conseguido, ha habido pues una docena de plantas por todo el mundo. Hay países que ya no quieren experimentar más con esto. De hecho, los únicos países que siguen con esto me parece que son Rusia y no sé si Japón y bueno, todavía no se han conseguido modelos seguros y comerciales por tanto la última gran esperanza sería ya no la fisión nuclear que es romper núcleos grandes, sino la fusión nuclear que consiste en unir núcleos más pequeños para generar energía pero la fusión pues también tiene problemas uno de los problemas es que tiene es la inestabilidad del plasma, del plasma que se genera que bueno, pues como está cargado eléctricamente genera su propio campo electromagnético que tiende a romper la vasija electromagnética, la que está contigo, escaparse. ¿eh? Eh, luego, pues hay problemas de la fragilidad de la pared de contención. Hay que poner una primera pared de contención que tiene que ser al mismo tiempo porosa y muy resistente al flujo neutrónico que se genera. Que esto, ya ha habido algún premio Nobel de física de la materia condensada que ha dicho que esto es imposible hacer. Y luego está el problema de la extracción del tritio que se genera. ¿no? En los tractores nucleares de fusión, la idea es juntar un, un isótopo de un deuterio con un isótopo de tritio. Eh, que son dos isótopos de hidrógeno, o sea, son hidrógeno eh, químicamente, pero en el caso del deuterio, pues tiene un, un neutrón en, en el núcleo y en el caso del tritio hay dos neutrones. Pues bien, de tritio hay muy poco en el mundo y por tanto es necesario eh, reproducirlo, ¿no? generar más. Y la manera de generar más es utilizar, pues hace una, se pone una manta de litio dentro de estos reactores, los neutrones impactan sobre esta manta de litio. Y entonces tú después, eh, con esto eh, se genera una reacción nuclear, se, se genera tritio, que luego tú puedes extraer. Pero extraer el, el tritio es complicado porque químicamente se afina al litio, lo cual resulta difícil desengancharlo de ahí. Además, la masa crítica del tritio es medio gramo, con lo cual si se acumula medio gramo de tritio, pues puede tener una explosión nuclear. Y luego, incluso desde el punto de vista teórico, la tasa de regeneración del tritio pues, es demasiado baja. O sea que bueno, hay unos problemas técnicos realmente muy difíciles, incluso como digo, hay gente que dice que son insuperables. ¿no? Hay varios proyectos para intentar hacer la fusión nuclear. El más conocido es el, el proyecto que está haciendo el reactor ITER, el proyecto de Fusion for Energy, que lleva 10 años de retraso y es probable que este experimento final nunca se lleve a cabo. Además, tenemos que tener en cuenta que cuando concluya la, la construcción de ITER, Tendrá que hacer pues, sus trabajos y de experimentación para estudiar ciertos problemas, para intentar resolver algunos de estos problemas que planteamos aquí. Cuando acabe tendrá que ser desmantelado y entonces es cuando después se construya un nuevo reactor basándose en el conocimiento adquirido que se llamará eh, PROTO. Entonces ¿no? pues con PROTO pues se hará experimentación cuando se acabe de construir otro tiempo para resolver otros de los problemas y si todo sale bien y se resuelven, también se desmantelará PROTO y todavía se tendrá que hacer el demo. Entonces este será que se utilizará para hacer las últimas eh, pruebas y ver si todo funciona bien. Y cuando acabase de hacerse esto, entonces ya podríamos disponer del reactor nuclear de fusión comercial y esto se estima que no va a ser nunca antes de 50 años. De hecho, hay una broma recurrente del sector que es que siempre faltan 50 años para que llegue la energía de fusión, porque, bueno, siempre se dice lo mismo, ¿no? Nunca, nunca parece que vaya a llegar. Es, es posible. También, ¿eh? Hablemos ahora del coche eléctrico, que no es una discusión sobre la energía, pero sí sobre el aprovechamiento de la energía. ¿no? Es muy común en el debate político de hoy pues, saltar directamente al problema de, del problema de la generación de energía, al de su uso, como si el primero ya pues, lo resuelto, ¿no? Ya hemos visto que hay problemas con la cantidad de energía que podemos generar de manera renovable, pero vamos a imaginar que este problema ya estuviera resuelto, cosa que no. Y entonces vamos a ver cómo lo aprovechamos. Entonces, como evidentemente hay una conciencia de que uno de los problemas que hay es el tema de la electrificación, pues lo que, lo que queremos hacer es ratificar algo que representa una parte positiva pues, del consumo de energía no eléctrico y en particular pues, lo que es el coche privado. ¿no? El problema de esto es que, bueno, esto evidentemente se hace porque es la principal manufactura de las economías occidentales, es una fuente de, de riqueza y de actividad económica importante, pero el problema es que el coche eléctrico pues, tiene muchos problemas también y que lo hace muy difícil de generalizar. ¿no? Yo no voy a detenerme demasiado en esto para no hacerlo muy largo, además el tiempo va pasando. Eh, hay problemas de insuficiente producción eléctrica, la dificultad para extender la red, además capilarizarla para poder hacer que haya repostaje en todos los puntos. Pensemos que en España el 80% de los coches duermen en la calle y si tuvieran que repostar en la calle implicaría básicamente cubrir enormemente de, de puntos de repostaje. Imaginaos, ¿no? cada 4 o 5 metros ponen un punto de repostaje en cada calle, pues sería un poco como imposible además para hacer recargas suficientes para que potencias industriales, las cuales son peligrosas eh, las baterías tienen una densidad energética muy baja lo cual implica pues, que las autonomías son relativamente bajas y más en condiciones de conducción normales, las baterías tienen un proceso de histéresis, un proceso de memoria que tenemos ya conocido, dos móviles que a medida que se van utilizando pues manteniendo capacidad para retener eh, pues, menos cantidad de electricidad y bueno, pues en un móvil a lo mejor te lo cambias cada dos o tres años y no te importa, pero el coche antes ganas de cambiarte cada dos o tres años ¿no? Luego hay problemas de limitación del acceso al litio y al cobalto, que esto discutir en la acción de la semana que viene. precio para tener un coche con prestaciones semejantes a un coche con motor de combustión interna pues es prohibitivo. Las prestaciones en general son bajas y unos problemas bastante capitales es que no es posible desarrollar maquinaria pesada basándote en, en los motores con baterías de litio. Pensemos que para hacer un tráiler que tuviera unas capacidades, unas prestaciones semejantes a un tráiler moderno de hoy en día de los que funcionan con diésel nos encontraríamos la batería varía el 80% en la carga lo cual obviamente no sería demasiado útil y bueno, evidentemente impensable hacer tractores hacer excavadoras y demás se ha hecho algunos prototipos ¿eh? incluso aviones pero bueno son, son juguetes no no son cosas que se pueden utilizar realmente de manera práctica eh... Otra de las cosas a las que se incide, y que esto además está ganando más peso últimamente, ahora que la idea también de, ¿no? del coche eléctrico pues, va quedando un poco marginal y se sigue utilizando, pero yo creo que cada vez se interioriza más que no hay un futuro para el coche y que en el futuro, más que la mayoría de la población no tenga coche y después pues, va a tener eléctrico o pagando mucho pues, por un motor de combustión interna. Eh, entonces, es el tema de la economía de hidrógeno. ¿no? Esta idea fue muy popular hace 15 años, hace algo más de 15 años. Y su principal promotor fue este señor, Jeremy Rifkin, Y lo que está proponiendo, lo que se propone en la economía de hidrógeno es abandonar los combustibles fósiles y usar el hidrógeno. ¿Qué problema tenemos con esta idea? La primera es que el hidrógeno no es una fuente de energía, es decir, el hidrógeno se tiene que producir. Lo que tiene que hacer es utilizar una fuente de energía para producir hidrógeno, bien sea a través de una reacción química de una sustancia química preexistente, por ejemplo, pues se puede hacer un una reforma del metano, del gas natural para producir hidrógeno con carbón o con otros combustibles fósiles, o bien pues utilizando electricidad para romper la molécula de agua y sacar el hidrógeno y el oxígeno, pero en todo caso habrá que consumir una fuente de energía química o, o eléctrica para poder producir el hidrógeno con lo cual habrá pérdidas además, en todo caso no es una fuente de energía tiene que haber otra fuente de energía para producirlo, el rendimiento además es muy bajo desde el proceso de producción hasta el proceso de consumo, pues el rendimiento puede estar entre el 20 y el 50%, idealmente, y en condiciones prácticas puede ser bastante inferior, con lo cual estamos hablando de que no nos va a la energía y el hecho de convertir esta energía en hidrógeno pues va a implicar pérdidas muy grandes del 50% al 80% de la energía que se utiliza para hacerlo, con lo cual, bueno, también lo hace poco interesante. Para poder aprovecharlo mejor, típicamente en motores eh, o para producir electricidad, eh, se deben que utilizar pilas de combustible y las más eficientes, las que consiguen que haya menos pérdidas en este proceso de transformación, requieren materiales escasos y caros como el platino, que además son materiales que están bueno, pues muy amenazados por, porque ya están llegando sus límites de extracción. El, el, el hidrógeno además es difícil de contener y transportar y tiene un impacto ambiental que tampoco es desdeñable. Ahora estamos viendo la fiebre del hidrógeno 2.0. ¿no? Esta idea, como digo, se empezó a promover hace algo más de 15 años, volvió a reaparecer con cierta fuerza hace casi 10 y ahora vuelve por tercera vez. ¿no? Y la, la clave de esto es eso: que, bueno, que hemos recibido, ha recibido un impulso muy importante recientemente, más también al calor de las políticas europeas, la estrategia europea del hidrógeno. Pero ninguno de los problemas que tenía originalmente hace 15 años se han resuelto. Seguimos con los mismos problemas: rendimiento bajo. Tiene un impacto ambiental que es significativo, se utiliza agua dulce porque está, no, es, no es abundante en todos los lugares y se utiliza agua salada porque en el proceso de electrólisis se rompe también la molécula de sal y entonces se libera cloro, que es un gas venenoso, y en el agua pues, queda sosa caustica disuelta, que es una sustancia pues, corrosiva. Además, el hidrógeno pues, es una molécula muy pequeña, con lo cual tiene una alta fugacidad, tiende a escaparse de los recipientes, aunque tengan paredes densas. Encima, eh, el hidrógeno corroe el acero al carbono, el típico acero, porque forma hidrulos en su superficie y, y lo va corroyendo hasta que lo fragilice y lo destruye. ¿no? Entonces, esto implica que no es tan sencillo meterlo en recipientes de acero o utilizar. Los gasoductos para llevar hidrógeno o se tienen que recubrir con un polímero que, por cierto, sale del petróleo, pero que además puede darse de complicaciones, en fin. Y la manipulación del, del hidrógeno, además, en general es bastante compleja. ¿no? Eh, cuando se produce el hidrógeno, si uno lo quiere utilizar en un depósito de una máquina, eh, pues lo va a tener que comprimir, porque si no, la cantidad de energía por volumen es muy pequeña. Entonces esto implica que primero tiene que refrigerar a bajas temperaturas, a 20 grados bajo cero, 40 grados bajo cero, y luego comprimirlo pues, a 700 atmósferas, por ejemplo. Para poder tener unas densidades energéticas por volumen bastante mediocres. ¿no? Pero es la, es la única manera que tiene y, todo esto más comporta más, más pérdidas. La razón por la cual se habla tanto de hidrógeno hoy en día es porque es la única opción, realmente, la única, para mantener la flota de vehículos pesados en la próxima década. Esta es una solución que está orientada hacia el mantenimiento del actual modelo industrial, a seguir manteniendo pues, todos los camiones en marcha y toda la que está en marcha y todos los aviones y todos los barcos. ¿Es hidrógeno o nada? Porque ya sabemos que con petróleo no va a poder ser, porque ya está en declive, con gas natural no le queda mucho para llegar a su declive, pues no queda nada. Entonces, bueno, pues la idea es, vamos a utilizar el hidrógeno aunque sea algo muy ineficiente y con un montón de problemas. Y esto nos lleva a los riesgos ecológicos del modelo de transición que se está planteando. ¿no? Tenemos ahora esta situación del Next Generation, esto está mal, no son 170.000 millones de euros, sino 147.000. Pero bueno, en todo caso estamos hablando de cantidades que son bárbaras. Y casi 40%, de 7% realmente se tiene que destinar a proyectos asociados a la descarbonización y en general a la transición ecológica. Eh, el problema es que además se da un plazo muy breve para la ejecución de estos fondos, dos años, que ahora bueno, se pues está planteando aumentarlo hasta tres, pero realmente es muy corto. Y esto hace muy difícil, muy imposible, dar una respuesta sensata y sensible a la magnitud y la complejidad del problema que tenemos entre manos. Y lo que se está dando es una gran proliferación de proyectos, que eso fomenta a las grandes empresas, en muchos casos con una base técnica pues, débil y una viabilidad dudosa, más allá de lo que es construir, construir y construir. Además, este, este tipo de proyectos pues, lo que tiene es un gran coste de oportunidad, ¿no? porque al final se destinan los fondos a hacer esto y no a otras cosas que quizás vamos a necesitar más urgentemente en los próximos años y es de lo que hablaré en la última de las lecciones. Y bueno, el problema de todo esto además es que encima pues, hace creer a la población de que esto es lo que tenemos que hacer en aras de la transición ecológica, la descarbonización y que además a estas tecnologías, para la mayor confusión, se las llaman tecnologías verdes cuando a veces tienen un impacto ambiental que no es nada desdeñable. ¿no? Nos estamos encontrando pues, que hay una multitud de proyectos de nuestras renovables que se están promoviendo, que se tienen es que poner en su este uso real. ¿no? Eh, sale la noticia de que... Eh, hay dos tercios de la energía eléctrica que se pretende producir que no tiene punto de evacuación, que no hay capacidad de la red para absorberlo, con lo cual bueno, ya nos estamos dando cuenta de que aquí realmente no se está pensando en hacer otras de nada hay nada y que seguramente muchos de estos proyectos se llevarán eh, aparejados a que no se diga pues la idea de producir hidrógeno. Y bueno, es interesante hacer unas cuentas sencillas sobre el hidrógeno para darse cuenta de hasta qué punto es un disparate lo que se está proponiendo. ¿no? Sabemos que la electricidad es aproximadamente simplificando pues, un 20% de la energía final. ¿no? Entonces sería pues, aproximadamente una potencia media de unos 30 gigavatios. Supongamos que otro 80%, que serían 120 gigavatios, pudiera electrificarse, ¿no? eh, Utilizando el hidrógeno mmm, generado por fuentes renovables, o sea, no directamente, pero el hidrógeno. hidrógeno. ¿Vale? Si asumimos una eficiencia en la conversión de energía a hidrógeno y luego pues, el uso energético de hidrógeno, que sea que se de en total del 25% necesitaríamos 480 caballos de nueva generación renovable, bien. Bien, cantidad de energía además renovable. Entonces si sí, aquí además eh, asumimos que estas fuentes de renovables tienen un factor de planta del 20%, el factor de planta es la proporción del tiempo que estas instalaciones funcionan en, del total de las horas eh, anuales, ¿no? la relación que hay en realidad entre la energía producida con el máximo producible si la distracción funciona al 100% ante todo el año. Un factor de pantalla del 20%, pues no es algo impensable a escala global. Es verdad que la eólica marina consigue factores tan altos, como el 20%, pero la eólica terrestre es un poco más bajo que esto y la solar es todavía más baja. Entonces, un factor medio puede ser fácilmente un 20%. Lo cual querría decir que para poder producir 480 gigavatios de potencia media equivalente al consumo de energía, tendríamos que instalar 2.400 gigavatios de potencia nueva, que esto es unas 24 veces la potencia actual. Lo cual pues, es una barbaridad, porque además es que España seguramente no tiene un potencial renovable tan elevado. Lo más interesante es cuánta agua se consumiría, que la ventaja, y es que el de hidrógeno tiene una densidad de energía muy grande por, por kilo, ¿no? tiene 120 megajulios por kilo, es una, es una cantidad de energía muy elevada, bastante más elevada, por ejemplo, que la del petróleo, es más del doble que la del petróleo. Eh, entonces, bueno, si se supone que hay eh, una eficiencia de conversión en torno al 50%... Eh, pues se necesitaría una potencia de 240 gigavatios para producir eh, la energía que necesitamos, y eso son unos 2.000 kilos de agua por segundo o unos eh, 18.000 litros por segundo de agua, unos ¿no? 18 metros cúbicos por segundo. Esto, a ver, no es una cantidad de agua despreciable, por supuesto, pero es comparable al caudal de un río de tamaño medio grande. ¿Vale? Entonces, esto hay que tener en cuenta que en España hay industrias que están operando, que en su conjunto están consumiendo más agua que esto. Entonces, bueno, pues eh, esto es un factor que se tiene que tener en cuenta, sobre todo dependiendo de dónde se, se quiera instalar las, las instalaciones, pero los volúmenes de agua requeridos no son tan grandes y no sería un factor tan limitante. Bueno, esto ya lo hemos comentado, ¿no? que el problema de la utilización del agua del mar, el agua potable, los problemas que puede causar. Además, eh, hay una ocupación, si la ocupación del terreno no tiene efecto neto, tiene, una, tiene un impacto ambiental que tampoco es especial y que hay que en cuenta. Los agresores impactan sobre la fauna, las placas solares aumentan la temperatura local, luego hay todo el problema de los transformadores de líneas de alta tensión que generan también erupciones pues, importantes a escala local y que pueden ser peligrosos. Y además una cosa que se comenta es que la instalación y mantenimiento de todas estas instalaciones implican un gran consumo de combustibles fósiles porque no estamos en una situación en que estas instalaciones se puedan hacer sin combustibles fósiles. De hecho, en el proyecto Medias en el que yo participé, que es un proyecto europeo que engloba 10 instituciones de investigación e incluso una agencia de energía de toda Europa eh, para desarrollar un modelo, para estudiar los modelos de transición renovable, se haga la conclusión, haciendo un escenario transformador, no teniendo en cuenta algunas limitaciones de las que realmente hay en el mundo real, pero asumiendo que los problemas se podían resolver, y que se hace una transición a un modelo 100% renovable, se haga la conclusión de que esta transición se pasaría del límite de calentamiento de un grado y medio por toda la energía fósil que habría que consumir para poder desplegar todos los sistemas de energía renovable que se tendrían que desplegar. Bueno, pues tendría pues las conclusiones de esta lección. Los poderes políticos y económicos pues, han decidido que es necesario ya hacer la transición energética. Las próximas décadas sí, bueno, la razón que se alega es la lucha contra el cambio climático. Eh, esta transición también hacerla sería útil para ayudar a paliar el problema de la escasez de combustibles fósiles y de uranio, pero justamente esta escasez, que ya está aquí encima, pues, va a hacer más difícil preparar una transición ordenada. Además, este modo de transición que se está proponiendo es un modo continuista, que plantea la matriz actual y la idea de que se puede crecer indefinidamente un planeta finito. Y desde el punto de vista técnico, pues es poco realista, tiene más limitaciones de las que se quieren reconocer. ¿no? Se quiere hacer ver que ha habido grandes avances tecnológicos que han resuelto todos los problemas de aprovechamiento de energía renovable durante los últimos años, Pues es falso. Y seguimos teniendo muchos problemas técnicos, que algunos además son problemas simplemente geofísicos, ¿no? la realidad física del planeta en el que vivimos. Eh, todas estas alternativas de capitalismo verde, que intentan mantener un sistema de basado en el crecimiento en un mundo finito, están condenadas a fracasar estrepitosamente porque simplemente técnicamente no funcionan. En última instancia, el problema es esta idea del crecimiento por el crecimiento. La idea, el problema es el capitalismo en sí mismo. Y bueno, pues esto es todo por la lección de hoy. Voy a dejar de compartir para poder también ver las preguntas que tenéis en el chat. Ay, a ver si soy capaz. Vale, perfecto. Y ahora pues eh, podré ir leyendo las preguntas que hayáis ido poniendo en el chat. A ver, un momento que, que no me oí no el chat. <laughs> y tenía que haberlo hecho, Era lo más importante que tenía que hacer. <laughs> vale, muy bien. Ahora ya estoy aquí. Voy a ir leyendo las preguntas que habéis formulado. Vale, a ver. Entonces, Rosy Carro pregunta, buenas tardes, ¿qué opinas de los molinos sin aspas que han salido recientemente como energía eólica de proximidad? Bueno, existen diversas propuestas de ingeniería para conseguir aprovechar la energía con configuraciones eólica, con configuraciones. Eh, Bastante diferente es la habitual. Hay una que es una especie de poste que oscila con, con el paso del viento y demás, que este en principio pues, eh, podría tener un buen aprovechamiento, pero bueno, al final, cuando tú miras el flujo interceptado en función del área repartida y demás, te das cuenta de que este tipo de sistemas son difíciles de escalar a grandes tamaños. Entonces, para pequeñas a pequeña escala pueden tener una cierta utilidad, pero en general siempre el rendimiento va a ser bastante inferior al de un molino con aspas convencionales. Iñaki hecho la pregunta. Buenas tardes, Antonio. ¿De dónde se pueden sacar los datos de producción y consumo anuales de electricidad en España? En los últimos años, más fácil, de Red Eléctrica Española están allí. ¿eh? Si vas buscando la página web de Red Eléctrica Española, es donde los he sacado yo. No, no tiene más la dificultad. Si no, eh, a ver, el Ministerio de Industria también tiene estadísticas anuales de consumo de energía, incluyendo electricidad. Pero si lo que te interesa es la electricidad, lo más sencillo es ir a Red Eléctrica Española. Xavier dice ¿qué renovables para entornos urbanos densos y desiguales? ¿Cómo va de la estrategia seguida por las cooperativas energéticas? Yo no me asociaría con el tema de aprovechamiento energético renovable en, en las ciudades, ¿eh? porque a veces no es posible. Yo creo que las ciudades lo que se puede hacer es cambiar el modelo de urbanismo entre otras cosas para necesitar menos energía, para necesitar menos desplazamientos, hacer huertos urbanos y otro tipo de actuaciones que pueden ser útiles indirectamente porque lo que repercuten es en un menor consumo de energía, más que preocuparme de qué sistemas de captación de energía renovables se pueden poner en entornos urbanos, que a veces es difícil por las características de los edificios y las características del urbanismo. ¿no? A veces puede ser una energía más o menos cercana, pero no necesariamente del propio entorno urbano. Inaque Ochoa pregunta: ¿Qué opinión te merece la generación de electricidad quemando marea, madera biomasa, además del grave problema de contaminación ambiental que genera a su entorno más próximo? Bueno, el uso de, de la biomasa en general y la biomasa forestal en particular eh, para generar electricidad es muy poco eficiente. ¿no? En una central térmica convencional se aprovecha solamente un 35% de la energía calorífica del combustible utilizado. Si es un ciclo combinado, que esto a veces no es tan fácil de hacer, cuando quemas madera por uno de sus motivos, puedes llegar a un 50 o un 55%, pero bueno, aún así, pues el aprovechamiento de la energía no es el más óptimo. Y luego, bueno, hay un problema grave, que es que, como siempre que hablamos, aprovechar la biomasa y es lo mismo que pasa con los biocombustibles es que eh, hay muchas limitaciones, es decir, si tú quieres mantener una explotación de, del recurso vivo, de la biomasa producida pues a nivel forestal o a nivel de cultivos, eh, tiene que haber una limitación en la cantidad máxima que puedes explotar al, al año, porque si no, llegarás que finales al final es deforestar o esquimar los terrenos y demás. Hay un problema añadido adicional que no es pequeño. También el caso de los cultivos, y es que conviene cerrar el ciclo del fósforo y de otros eh, oligoelementos, porque si no, los, los suelos van perdiendo calidad. Entonces, este problema ya se da con la agricultura tradicional. Es importante que los residuos que se generen pues vuelvan de alguna manera al suelo. ¿no? Entonces, en el caso de la incineración, o incluso quizá mejor la pirólisis, o por ejemplo, producción de. De, de metanol, con, con biomasa forestal y demás, hay que asegurarse que después, de alguna manera, pues los residuos de fósforo y demás vuelvan al terreno. Pero el gran problema de estos eh, sistemas de explotación, aparte de la contaminación, es eh, el tema de que hay un límite a la explotación. Santiago Aguado nos pregunta: En términos de eficiencia energética y emisiones de CO2, ¿el tren debería ser transporte del futuro? Sí, claro. El tren, sobre todo si estamos hablando de una vía electrificada. Pues obviamente es un medio de transporte muy eficiente. De hecho, es un medio de transporte terrestre más eficiente. O sea que sí, yo creo que de hecho una buena parte de las soluciones de cara al futuro es eh, fomentar más el tren además Esto te permitiría pues, incrementar esa, el porcentaje de energía final eléctrica eh, si pones un peso mayor del transporte en el transporte en el tren. Xavier nos pregunta: ¿estrategias de uso local no eléctrico renovables? ¿Posibilidades en el marco de autoridades municipales muy orientadas al coche eléctrico y la digitalización en el marco de la Next Generation Masiva? Bueno, eh, a ver, yo creo que uno de los problemas que tenemos efectivamente es que, como el discurso dominante es que hay que producir más electricidad, entonces esto nos está llevando a que mucha, desde muchos consistorios, por ejemplo, y en general de administraciones locales, pues todo se orienta a ver cómo podemos producir electricidad renovable y demás. Y yo creo que esto es un error, porque yo creo que lo que hay que pensar es cómo se puede hacer una producción de energía renovable eh, que no sea necesariamente eléctrica, sino que realmente vaya dirigida a los aprovechamientos energéticos que realmente se necesitan. Esto va a ser un poco el tema de la, última, de la última lección. Y entonces, bueno, hay un problema de que se está dando mucho bomba al tema del coche eléctrico, cuando el coche eléctrico es un modelo no generalizable. Lo cual también comentaré en la última lección. Y, eh, y, y bueno, y, y, y al tema de la digitalización, ¿no? Ahí también una gran obsesión con, con el tema de que hay que digitalizar y demás. Eh, pues bueno, pues eh, claro, si uno empieza a decir que el problema que estamos viendo ahora, de que hay escasez de microchips, eh, pues se va a aumentar durante los próximos años y que el futuro de las TIC no es lo que se piensa pues entonces ya te miran como si estuvieras loco, ¿no? Pero por desgracia me temo que los tiros van por ahí. Xavier también nos pregunta, limitaciones renovables, reducción de consumo y transformación radical de la realidad urbana, sí, claro. Sí. Teniendo en cuenta las limitaciones de las renovables, pues sí que en general hay que tener en cuenta que habrá, por, por fuerza, ¿eh? una reducción del consumo. No es, no es una cosa escogible, ¿eh? no es una cosa que uno tenga potestad para decir si quiere o no quiere hacerlo. Esto va a pasar inevitablemente. Y evidentemente la realidad urbana pues, va a tener que modificarse en consecuencia para reventarse a con su más de proximidad y en general o menor consumo de energía y de materiales. Rubén me pregunta, ¿qué opinas de los coches y híbridos no enchufables o recargables que los concesionarios están colocando con el asunto de etiqueta ECO y resultan más baratos? Bueno, el tema de los coches híbridos es... A ver, el coche híbrido es una buena solución, aunque cara. Eh, para eh, digamos sacarle un mayor rendimiento a los coches de motor de combustión interna eh, y disminuir sus emisiones principalmente si haces una conducción urbana porque cuando haces una conducción eh, interurbana el hecho de que sea híbrido no se nota a ver la ventaja de los coches híbridos es que cuando tú frenas en vez de tener el típico freno de zapata rozamiento de toda la vida ¿sabes? Las pastillas de freno o las zapatas de freno, que lo que hacen es, por rozamiento, pues van deteniendo la rueda. Y esto lo que hace es transformar esta energía cinética del coche, y en particular de la rueda, pues en calor. ¿no? Y por eso más también se desgastan. En vez de hacer eso, hace un freno regenerativo, igual que hacen los trenes, en los cuales pues, se hace exactamente un campo electromagnético que se opone al movimiento. Y lo que se hace es que se recupera la energía Cinética del coche, parcialmente, no toda, por supuesto. Y, y si esta energía transformada en electricidad pues se guarda dentro de la batería del coche, que una pequeña batería, no, no tan pequeña, y se aprovecha después para conducir. Entonces, ¿dónde te interesa utilizar el coche híbrido? En un entorno donde frenes habitualmente. ¿No? Y esto no es lo que pasa en una conducción en, en carretera abierta, sino es lo que pasa fundamentalmente en un entorno urbano. Entonces, bueno, es caro, pues los coches se. Eh, y dos, pues son caros porque más estás introduciendo más sistemas, más complejidad y demás eh, Pero si tú haces mucha conducción urbana, por ejemplo, eres un taxista Pues puede tener un sentido En, tanto, en cuanto estamos hablando de mantener una tecnología que igualmente está condenada ¿eh? Porque no de un motor de combustión interna con un apoyo eléctrico ¿Qué opinas de los proyectos de Petronor? Sí, tiene una forma de sol que dice que va a desarrollar para el desarrollo de la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos de cero emisiones netas. Pues que he hecho un post sobre esto, hombre. Tengo un post que se llama Cuadernos de, de Energía, energía de Naranja y que habla justamente de, de esto, de este proyecto de Petronor de, bueno, de Rosol, para lo que llaman ellos combustibles sintéticos de cero emisiones netas. Que, bueno. Es más una operación de, de propaganda que ninguna otra cosa, ¿no? no tiene sentido. Yo, a ver, no me voy a entretener mucho con los detalles de esto, pero si queréis, hice a mirar el post que está en el blog. Ya digo, ese uno que se llama Cuadernos de, de Energía Naranja, los combustibles sintéticos de, de Repsol. Está bien. Transición ordenada dentro de la Unión Europea o nuevas formas de colonialismo en dobles velocidades. Esto lo voy a hablar en la, en la siguiente lección. Efectivamente, estos son los problemas que, que va a haber. Y esto lo voy a comentar en la próxima lección. Santiago Aguado nos pregunta, ¿qué opinas sobre el consumo energético desmesurado de Internet y activos digitales como las criptomonedas? ¿Deberíamos también replantearnos este modelo de transición energética? Sí, por supuesto que sí. Mira, tienes que pensar que en la actualidad Internet, el consumo de energía de Internet, representa el 4% de toda la energía final que se consume en el mundo. O sea, no, no, no de la electricidad, de toda la energía final. Con lo cual, bueno, es un consumo muy grande y además que se está elevando. el caso de las criptomonedas, pues, pues ya se ha comentado muchas veces que tiene los consumos energéticos realmente increíbles. Eh, por ejemplo, una simple transacción de, de, de Bitcoin representa el consumo energético de una casa promedio, de un piso promedio, de una familia promedio durante dos o tres semanas. Eh. Simplemente eh, cuando se adopta el blockchain de la transacción, pues se representa este consumo de, de energía. Entonces, bueno, es, es desmesurado, ¿no? Evidentemente tienen un consumo sí. energía. Es este, cierto que ahora las criptomonedas que están surgiendo ahora pues tienen consumos energéticos bastante más, más modestos y, y menos exagerados. Pero en general el problema que hay con Internet es que, bueno, pues ya representa un consumo energético que no es en absoluto despreciable y un consumo de recursos que no es en absoluto despreciable. Y esto, en el fondo, pues va a ir a peor. Entonces, eh, como además implica una grandísima complejidad eh, técnica... Eh, y un gran consumo de materiales raros, pues está claro que Internet va a sufrir una transformación de fuerte disminución eh, a lo largo de los próximos años. Esto no se va a poder evitar y yo creo que hay que replantearse cuál es el modelo de transición, teniendo en cuenta que eso, que no vamos a ir a una mayor digitalización, pues es físicamente imposible. Eh, Rubén dice: como primera conclusión, está claro que si lo renovable fuese capaz de sustituir totalmente a lo fósil, ya, habían, ya habrían cambiado de juguete hace tiempo, ¿no, Antonio? Pues sí, claro, es que esto es una cosa que es muy simple de entender. Es decir, si la energía renovable fuera tan rentable como se dice que es, obviamente hace tiempo que se hubiera cambiado, porque además tiene la ventaja de que está distribuida de una manera más homogénea por todo el planeta. Claro, eh, la parte del discurso que se intenta hacer ahora, para convencernos de que si no se había hecho antes, era porque ahora se ha producido una revolución tecnológica que hace que sea más posible de aprovechar, más fácil de aprovechar, además. No es verdad. Es decir, no ha habido unos cambios tecnológicos. Evidentemente que ha habido mejoras. Siempre hay mejoras. Hay mejoras de rendimiento y demás. Pero son mejoras que son incrementales, no son exponenciales. Entonces, eh, bueno, la realidad es que si ahora apostamos por la transición energética es porque se acaba el petróleo. ¿eh? Simplemente por esa es única razón. Y por eso estamos desesperados. Entonces decimos, además, que es por el tema de la transición ecológica o el tema de la descarbonización para la lucha contra la emergencia climática, que es un problema grave y que realmente está allí. Pero no es verdad. O sea, la razón real es porque realmente se acaba el petróleo y necesitamos encontrar algo rápidamente para seguir manteniendo la pelota en el aire. Y esto es lo que nos está costando. Y evidentemente, efectivamente, si tan fácil hubiera sido hacer, hace tiempo se hubiera la hecho. Lairus la pregunta, hola, buenas tardes. Soy técnico superior en mantenimiento aeronáutico y aviónica pero en mi último trabajo estuve realizando el mantenimiento de trenes de alta velocidad. ¿Cuál crees que sea transporte de viajes en futuro? Me planteo un cambio en lo que refleja a mi, uh, se refleja a mi profesión. Sí. A ver, el sector aeronáutico lo tiene complicado. El sector aeronáutico, lógicamente, lo tiene complicado. Es un sector que consume... Muchísima energía, pero es que además en la situación en la que hemos ido los próximos años, pues va a ser un lujo. Se va a poder mantener, se a poder mantener pues, para bueno, unas clases sociales más pudientes, pero no algo generalizable y no a la escala que es actualmente además ya se está viendo. ¿no? Que se está produciendo una contracción muy, muy salvaje todo el sector y que bueno, de hecho está echando a pilotos, están echando a un montón de personal que trabaja en aerolíneas, incluso en en los aeropuertos. Entonces es, es complicado, es, es muy complejo. Habrá trabajo, obviamente, pero en una escala muy inferior. Entonces puede ser que tuviera suerte de, de poder trabajar en eso dentro de la gente que, que digamos los, los que harán falta para mantener lo que se mantenga en pie. Y yo creo que el futuro tampoco es la alta velocidad, por un poco por lo mismo, porque también es un tipo de transporte pues, energéticamente costoso y que también y demás. Yo sí que veo mucho más futuro lo que es el tren. El tren, yo creo que sí que es el transporte que tiene más visos de ser mantenible y sostenible en el futuro. O sea, que yo te diría que el tren a priori parece una buena opción, pero es complejo. ¿eh? Yo no te voy a decir qué es exactamente lo, que, lo mejor que puedes hacer porque sí. es difícil saber, pero ¿eh? tampoco lo sé. Jordi Marín y Munford. Me pregunta, buenas tardes, Antonio. La escasez de combustibles fósiles tendrá un impacto muy grande sobre aquellas zonas donde el transporte público es inexistente, como es el caso de muchas zonas rurales. ¿Podría la crisis energética provocar un éxodo rural definitivo? No, no, no. Yo creo que al revés. O sea, es mucho más fácil que provoque un éxodo ciudadano que un éxodo rural. Es verdad que va a crear muchos problemas de abastecimiento en zonas rurales, sobre todo las menos accesibles, pero es verdad que ese déficit es más fácil de compensar de manera relativamente sencilla, incluso a veces de manera un poco voluntarista y, y artesanal, ¿no? O sea, al final, pues tú necesitas un autobús de línea. Entonces, en una situación de emergencia y de necesidad, porque piensa que también hay un problema de las concesiones públicas, de los autobuses y demás, en una situación de emergencia y necesidad, pues se harían líneas, extenderían líneas de autobuses y asistentes en general bueno viajar se va a hacer más lento y más pesado pero yo creo que justamente el acceso a las zonas rurales eh, pues pasará pues a vías de transporte público y a otros medios que son más tradicionales como las tartanas no eh, pero yo creo que es mucho más sencillo que se produzca de un éxodo desde las ciudades básicamente por la falta de oportunidades ni tan siquiera para conseguir alimentos entonces eh, yo más suelo un poco al revés Joan Marsal dice buenas Antonio porque con estas perspectivas, las... ah, ¿Por qué con estas perspectivas las multinacionales siguen invirtiendo en planes que requieren grandes cantidades de energía de inversión? Que quizá no se ha recuperado. ¿Las multinacionales siguen invirtiendo en coches o se plantea agrandar el aeropuerto del Prat? ¿No? Respecto a la primera tengo que decir que no es verdad. ¿eh? Que, es decir, si tú miras los planes de las compañías automovilísticas, en general están haciendo inversiones, pero lo que están haciendo es retirarse. ¿eh? O sea, están reduciendo en conjunto, digamos, están diversificándose. Por ejemplo, ahora salió una noticia que Volkswagen... Eh, va a contratar no sé cuántos ingenieros para convertirse en una firma de software entonces realmente eh, no, no, al está haciendo una, una disminución de la inversión y una concentración eh, en las compañías que se dedican a la fabricación de automóviles eh, el tema de agrandar el aeropuerto del Prato, hombre, para que lo construya es un gran negocio otra no es que aterricen a aviones. A ver si nos creemos que en medio de la mayor crisis aeronáutica de los últimos años, y tuvimos una muy gorda en 2008, tiene muy sentido ahora en este momento con concreto plantearse una ampliación del aeropuerto del Prat. Eh, pero claro, para, el, para la empresa a la que le adjudique la construcción, evidentemente que es maravilloso. O sea, eh, y esto es un poco también con lo que pasa en algunos de los proyectos macroproyectos renovables que se están intentando hacer ahora, eh, donde se van a ganar dinero en su construcción. Joan Marsal, ¿el precio del metal seguirá subiendo? Depende de qué metal. O sea, en el largo plazo sí, en el largo plazo el precio de cualquier metal subirá, pero en el largo plazo te está dando a décadas vista. En el corto plazo, a meses y años vista, ahora mismo tenemos un problema de encarecimiento de algunos metales que no son per se escasos, como es el acero o como es el aluminio. ¿Vale? Eh, el hierro no es, no es escaso para justificar la subida del acero y demás. El problema está más asociado a los costes energéticos, eh, por ejemplo, pues el transporte del diésel y otra serie de interacciones complicadas entre diversas materias primas, ¿no? Entonces, en el caso de estos dos, por ejemplo, del aluminio y del acero, yo veo perfectamente posible que se alivien algunos de los problemas logísticos que hay ahora y el precio vuelva a bajar en un plazo de meses. Lo veo perfectamente posible, ¿vale? Eh, hay otros los que no va a ser tan sencillo, por ejemplo, el cobre y un problema realmente con el agotamiento de las minas de cobre en Chile. Y ese me resulta difícil pensar que va a bajar. También pensad que en un momento determinado, y esto pasa igual con el petróleo, el, el precio oscila, hace vaivenes, sube y baja, sube y baja, es muy volátil el precio, que se suele decir, eh, pero esto es debido al hecho de que, tienes, que los precios se van a unos valores que son imposibles de soportar por la economía, cierran fábricas. La gente la despiden, ya no más su trabajo, y entonces de repente pues hay menor consumo, y habiendo menor consumo, los precios bajan. Y esto va a pasar también con los metales. ¿eh? Incluso los metales que sean escasos, su precio va a ser oscilante. Entonces habrá que mirar sobre todo la producción, no tanto el precio como la producción, para ver si hay un problema de escasez creciente o no. llegada pregunta: ¿Qué potencial ves en sustituir el cemento por madera en construcción? Pues depende del abastecimiento de madera que tengas. En países como España, bueno, complicado, complicado. Sí, en algunos casos sí, en algunos casos sí, pero en general esos partidos de Estados Unidos tienen mucha madera abundante. Aquí ya no hay tanto, entonces no lo sé, no, no, no lo sé, es difícil de decir. Rugera Yola Fabra pregunta Buenas tardes. Sobre el coche eléctrico, ¿crees interesante que en lugar de hacer vehículos a imagen y semejanza de los ineficientes eh, como la comisión interna actuales, se diseñarán vehículos de distribución primando la eficiencia extrema, como por ejemplo la aptera? Sí, claro, la aptera, por ejemplo, es un buen diseño. Sí, 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 es evidente, o sea, si tú haces un diseño pues como el como la aptera pues que básicamente bueno, pues tiene una carrocería muy ligera, pequeña, está pensado bueno, para es que, es que es un ciclo prácticamente, o sea, bueno, eh, claro, mucho más liviano y pensando bueno, pues un, un uso Diferente, pues sí, claro, ese tipo, de, ese tipo de vehículos puede tener su segmento. Lo que no está, no está tan claro es que ese segmento sea toda la población. ¿eh? Pero evidentemente es mucho, mucho más sencillo de generalizar y mucho más fácil de generalizar con ese tipo de diseños. Eh, ah, pero también pregunta Ruggiero, eh, siguiendo un poco con esto, ¿sería mejor dedicar los últimos recursos disponibles a mantener los actuales vehículos de distribución ineficientes en lugar de fabricar los vehículos eficientes? Es complicado de decir complicado decir. Porque, a ver, el gran problema que tenemos también es que, a ver, la tela no deja de ser un utilitario. ¿eh? Estamos hablando de un coche para transporte de personas y dos personas, básicamente. Lo eh, que estamos pensando es una furgoneta o una camioneta de reparto pues allí va a ser complicado porque además unas de las cosas que se va a necesitar es traer potencia porque se lleva mucho material entonces ya eso descartada de entrada a lo eléctrico entonces el gran problema al final en el tema del transporte de mercancías es la última milla ¿no? O sea, yo creo que el transporte de larga distancia se tiene que hacer con tren por lógica y luego el problema es la capilaridad ¿no? el tema de cómo lo distribuyes una vez que llega al sitio entonces esto yo creo que va a ser difícil evitar que esto pues o se hace con pues con camionetas de reparto movidas con combustibles fósiles, o sea, con motor de combustión interna. Y entonces la clave está en saber de dónde vamos a sacar estes, estos combustibles. O bien, pues con carros tirados por burros, porque si no, nos queda que hay muchas más opciones. José dice: Buenas, Antonio. ¿Qué papel puede tener la bomba de calor en las edificaciones? La bomba de calor es un sistema eficiente para tener calefacción en países en los cuales no hace demasiado frío en invierno, como por ejemplo es este. Entonces tiene un rendimiento que es muy bueno, que en las condiciones óptimas puede ser fácilmente pues, un 300% respecto a la cantidad de electricidad que está consumiendo, lo cual está muy bien porque básicamente lo que hace es poner el, clivio, el reservorio, digamos, termodinámico exterior con el interior y, y, y es capaz, de digamos, con el compresor de generar este calor. Eh, es bastante buena opción. Vas que la electricidad es cara. Y quizá no debería de serlo porque hay una cantidad de suministro suficiente. Pero bueno, Pero en general, las bombas de calor no es, no es una mala opción. Es una opción interesante. Aunque también creo que es mejor no, hacer no, mejoras en no, los éxitos no, de las casas. Sebastián, Antonio, total. Que se ponga como objetivo un modelo 100% renovable es un iluso, ¿no? Y que crea que el capitalismo es la solución también. No, lo primero no. Lo primero, hombre, vamos a ir a un modelo 100% renovable. Eso es seguro. La pregunta es: ¿cuánto es este 100%? ¿Vale? Entonces yo creo que al contrario, sí, tenemos que ir a un modelo 100% renovable, porque más va a ser inevitable, ¿eh? porque como va a haber un descenso de los combustibles fósiles y, de, y del uranio, al final, en el largo plazo, a décadas vista, evidentemente de aquí muchas décadas, ya nos quedará más que eso. Entonces el modelo será 100% renovable. La cuestión es que el nivel de consumo de energía será inferior, bastante inferior al actual. Pero es el, es el objetivo, es que no lo olvidemos, que es que esto sí que hay que ver cómo lo hacemos. Lo que es ilusorio es el tema del capitalismo verde, porque el capitalismo al final se basa en la idea del crecimiento infinito en un planeta finito, y esto sigue evidentemente es imposible. O sea, bien, por lo que has dicho de la, del plan, sería un ejemplo de lo que apuntabas en el artículo de no negociar con el sistema. Este continuo negociar es parte del problema, pero entonces, sistema, ¿es esta continua negociación parte del problema? Una situación, perdón, es que me cuesta un poco entender la frase, pero bueno, entiendo que... Si el hecho de negociar con el sistema es parte del problema. Bueno, yo no creo haber dicho nunca <laughs> tan abiertamente lo de no negociar con el sistema. Yo lo que creo es que, evidentemente, si tú tienes un sistema que se basa en el crecimiento, pues bueno, pues va a impulsar el crecimiento, eso está claro. Entonces, creerse que se le puede domesticar de alguna manera, yo creo que sí. Eso es ingenuo, eso es un poco ilusorio. Eh, yo creo que lo que hay que hacer es bueno, buscar maneras eh, de conseguir hacer lo tuyo y yo creo que más que intentar negociar lo que tienes que hacer es implementar soluciones locales que sean resilientes, que se vayan adaptando y sobre todo que en el momento que las disfuncionalidades de lo existente pues vayan haciendo cada vez más grandes, eh, pues de alguna manera puede cubrir esos huecos. Yo la negociación la veo difícil porque el sistema no negocia, básicamente. La Ilus dice, ¿te parece que la ampliación de la tercera pista del aeropuerto del Prat ¿Sería un sinsentido de proyecto a corto o medio plazo? ¿Una utilidad de solo 20 o 30 años? Un sinsentido a largo plazo, perdón. Eh, yo creo que es que ni siquiera en el medio plazo. ¿eh? Es que yo creo que no está claro que se vaya a poder conseguir rentabilizar. Porque la rentabilización de esa pista se basa en la idea de que va a haber un incremento del número de pasajeros que van a venir a Barcelona en avión. Pero yo creo que en medio de todos los problemas que ya están empezando, de escasez creciente de combustibles fósiles, escasez de materiales, crisis económica incipiente que además se va a agudizar, ya tenemos una crisis importante causada por la COVID, ¿no? o sea, un desastre económico brutal, porque que ahora vamos a una crisis económica que va a agravar todavía más la de la COVID. Eh, yo creo que pensarse que va a haber un incremento de pasajeros por encima de lo que había antes, yo creo que no, yo creo que vamos a una situación de descenso del número de viajeros. Entonces... Yo creo que no se va a rentabilizar ni siquiera a corto plazo. O sea, y bueno, esto es contra la empresa la que le adjudique las obras y que va a poder y que va a poder construirlo, o sea, que no yo creo que este tipo de proyectos pecan de pensarse que seguimos un poco en el mundo del daño, ¿no? O que se va a encontrar alguna solución a al tiempo porque nos interesa. Es que me una cosa, o sea, desde el punto de vista del pensamiento económico clásico tradicional que es el dominante y que es el dominante de los triples de toma de decisiones, de las administraciones y de los gobiernos, eh, ellos piensan que al final el mercado siempre opera de la manera de conseguir una solución a los problemas que se plantean. Entonces, ellos están convencidos de que va a aparecer una solución tecnológica que va a combatir los problemas. Y poca gente, además, es consciente que el problema de fondo es la escasez de petróleo. Y todavía menos gente es consciente de que en realidad no se ha el Es decir, con el problema de la escasez de petróleo, que os discutía en la primera, primera lección, eh, realmente es no estamos preparados para esto no no nos hemos preparado y no estamos preparados entonces ahora cuando ya está empezando a los problemas asociados son perfectamente previsibles hasta el punto de que hace décadas que se previó que pasaría eh, resulta que no tenemos los medios para luchar contra ello incluso las falsas soluciones por las que queremos apostar que es estos modelos de macroparques eólicos y macroparques solares y demás eh, no van a poder implementarse, a pesar de que se quieran poner unas buenas soluciones, por falta de materiales, que es un poco lo que discutiré en la, en la próxima lección. ¿no? Entonces, eh, aquí en general el pensamiento dominante es, bueno, esto ya se va a solucionar de alguna manera. Cada uno se ocupa de su parcela sin intentar ver el cuadro global y sin darse cuenta de que, a ver, que la ciencia y la tecnología pues, hacen cosas extraordinarias, pero no mágicas. Entonces, al final <laughs> hay este problema de no poder de que realmente no se va a poder dar salida, a pesar de que se apuesta por ello, y muchas veces se apuesta por ello porque tampoco serían capaces de apostar por otra cosa. Ah, vale, perdona. Claro, Xavier me está haciendo aclaración sobre la pregunta anterior, que hablaba de negociación en el marco del proceso de duelo que cuida la transición. Vale, vale, vale. aquí de negociación. Vale, vale, vale. No, Sabéis que bueno, cuando hay un proceso de duelo, cuando te dan una mala noticia, algo lo que es terrible y es difícil de adaptarse. La muerte de un familiar o una enfermedad grave, pues eh, hay un modelo psicológico que describe las reacciones de los seres humanos, que es el modelo, el modelo de la doctora Kubler-Ross, que dice que atraviesas cinco fases ¿no? de, de atracción a la, a la, a la noticia de la fase de duelo. ¿no? Entonces, hay en primer lugar la negación, después la ira, después ¿no? eh, la, la negociación, por último la, de, después la, de la depresión y por último la aceptación ¿no? de, del problema que tienes. Eh, entonces, eh, bueno. Eh, yo creo que el sistema hasta ahora se ha movido en la negación, ¿no? esto es lo que ha habido hasta ahora, de hecho incluso la ridiculización es una cosa que me he encontrado mucho en los últimos años Hay mucha gente me dice, oh, llevas no sé cuántos años, <laughs> llevas 20 años diciendo que se agota el petróleo, y digo bueno, no sé, si no hace 10 años que hago esto, pero en fin, eh, tal, no sé qué". y esto nunca pasa digo Oye, Nunca he dicho que se agote, sino además se agota más en y que a partir de aquí empiezan los problemas, cosa que por cierto ya ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo creo que hemos pasado ya la fase de... Estamos pasando a la fase de negación y ahora estamos en la de ira. Entonces, una relación que me estoy encontrando es que hay mucha gente que se enfada conmigo porque no le gusta lo que estoy diciendo y a mí tampoco me gusta. ¿eh? Pero bueno, entonces eh, todavía estamos... Nos queda un poquito para llegar a la negociación. ¿eh? Lairus dice, ¿qué, ¿qué sector del mantenimiento industrial te parece que sea el futuro, incluyendo el transporte de todos los ámbitos? El sector de las renovables de cualquier tipo. Yo creo que hay un sector industrial, hay sectores industriales, yo creo que hay mucha capacidad de mantenimiento industrial, pero en una escala y en un modelo diferente. Pero esto lo voy a discutir en la, en la próxima lección, si me, si me permitís. Y sí, relacionado con las renovables, sin duda, pero no estas renovables. Mar Márquez Pérez dice: Buenas tardes, Antonio. Entonces, ¿Amazon tiene los días contados? Sí, claro, porque el modelo de Amazon se basa en la abundancia de energía barata y en particular de petróleo, ¿no? Si tú tienes dificultades para mover las mercancías de un lado para otro porque te faltan de particular un diésel, pues, pues sí, claro, evidentemente en el modelo de Amazon no, no se va a poder continuar. Bueno, no veo más preguntas en el chat y son justo ahora las 8 de la tarde. Así que bueno, si os parece bien, lo vamos a dar por terminado aquí. Os agradezco a todos bueno, pues nada, las preguntas que han sido muy interesantes y vuestra ciencia con todos los problemas que hemos tenido al principio, incluso para los que no sois de aquí que, que he empezado hablando en catalán, que me despista completamente. Eh, y, y nada, y os emplazo a que la semana que viene, pues vengáis a la última de las lecciones en las que vamos a hablar de, de cuáles son los modos de transición, los probables y, y digamos los más deseables. ¿no? Y bueno, pues eso es todo. Nos vemos aquí la semana.